A ver, Alejandro, la canción de la red. Aquí esta es la ecuación de la junta, ¿vale? Te tienen que dar dos puntos. Se arruinó, vino o se cayó. No, se reinó. Y lo que te dan ahí son dos puntos en forma de función, ¿vale? Se reinó, y sub 0 igual a f de x sub 0, y sub 1 igual a f de x sub 1. Me da igual cómo te lo digo. Los tres ejercicios son los mismos. O sea, auto. Entonces tú calculas primero la pendiente, ¿qué es? Venga, recíproco. Y luego sustituyes la fórmula esta y te da la ecuación de la regla. Entonces tú imagínate que a ti te dan. Venga. Y el caso que hemos hecho, si fuera un volumen, ¿qué sería? ¿No es público? Imagínate que el punto es el 1, 3 y el 4, 9. Pues tú coges aquí y sacas la pendiente, que sería I1 menos I0, 3 partido de X1, 4 menos X0, 1. Se besa. Se besa. Uno besa al otro y el otro besa al uno. O sea, tienes que decir lo que te dije el otro día. Que hoy no me lo dijiste, se lo iba a decir y no podía, porque no me lo has dicho. Lo que te dije el otro día. Que os caí la boca de una. Sí. Lo tienes que decir en árabe para dejarlo mañana ahí. A los que tengo yo, que se pueden hablar en árabe allí en medio de la clase, por la cara. Igual me están poniendo verde y yo no me entiendo. Por tanto, aquí el y ahora, y es igual a, y sucede. Cuando veas el complemento directo, también tienes que decir. Si no hay nada, el que llega tarde es retrasado, y no los que tienen síndrome de Down. ¿Ves? Aquí no. Aquí no. Bueno, vaya. Hoy le he puesto un cartel allí en el. Un cartel que pone retrasado el que llega tarde. Ellos no son retrasados. Ellos llegan a tiempo. Una foto ahí de los cinco de edad. Se besan. Han entrado tarde, digo. No hay complemento directo. Se besan de eso. Venís con retraso. Es que la palabra tiene mucho significado. No, retrasado es que llega tarde. Pero puede ser retraso. Aquí puede ser retraso. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno?